El ciclismo, además de ser un deporte muy referenciado en Galicia, en la nuestra provincia, y muy querido, es un grande evento que tiene un enorme poder de atracción también. Por lo tanto, además de un deporte que hay que apoyar, una Volta Ciclista a Galicia que volta a ser profesional y que por lo tanto vaya a permitir también que todos los nuestros clubes ciclistas puedan dar pasos cara adiante, que vaya a permitir que moitas nenas y nenos quieran practicar este extraordinario deporte, además nos vaya a situar como una grande referencia en este evento deportivo. Agradezo de corazón, ¿no?, a aposta das cinco administracións, en este caso particular da Diputación de Pontevedra, por ser 100% permeable a proposta que se lles propuxo, precisamente polos valores fundamentales que ten a provincia de Pontevedra en este deporte, ¿no? Este vai ser o último ano meu de como profesional, vou me retirar do ciclismo profesional e que mellor que aquí que na casa, non? Faime moitísima ilusión, dende pequeno, pois, cando vía a Volta a Galicia e vía a Marco Serrano, pois, dende o sofá, naquel Montalolla, son imaxes que todos nos quedamos con eso nas nosas retinas. Poder vivir eso polas estradas daqui de Galicia, pois, para min é algo super emocionante. Esperámoslos a todos no mes de febreiro para disfrutar co ciclismo e, bueno, pues para que todos poidamos volver a disfrutar do ciclismo profesional. Unha aperta.